Record, grabar. Here we go. Okay, so welcome. This is our first meeting. So you can know a little bit more about the workshop. Diferente a las clases, aquí sí vamos a estirar lo más que podamos el inglés. Así que espero que we talk more in English, que nos un poquito más in English. Pero bueno, primero que nada, la intención de esta reunión, la primera reunión, es para sentar las bases. Sepan de qué se trata, porque nada más les dijimos sign up. Anótense al eLash. Entonces, es muy diferente al Cambridge, que algunos ya estuvieron conmigo entrenándose. Les dará gusto que aquí no hay speaking, así que no tendrán que hablar directamente con un entrevistador. Y tampoco hay writings, entonces tampoco hay ensayos. Lo que nos da tiempo para enfocarnos más en lo que es gramática, vocabulario y listening. Pero de momento, pues como somos un grupo muy diverso, some are working in the morning, some are working in the afternoon. Algunos podrán estar algunos días, algunos no podrán estar unos días. Entonces, la intención es organizarnos a ver qué día es el que la mayoría puede. Y aún así, I'm going to record. Voy a estar grabando para que cualquier cosa lo puedan ver luego. Les voy a mostrar dónde va a estar almacenada toda nuestra información, el material en el cual nos vamos a apoyar, pero sobre todo van a requerir mucho, pero mucho autoestudio, porque pues una clase a la semana, pues saben que es muy poco tiempo para poder abarcar tantas cosas, a tantas dudas. El examen aún no tiene fecha exacta, pero está pensado, se está programando para que sea May, next year, May 2023, entonces para mayo del 2023, es decir que tenemos poquito menos de 6 meses para prepararnos. Este examen, la ventaja es de que de acuerdo al nivel que tú tengas, es el certificado que tú vas a obtener. Entonces, por ahí yo quiero comenzar. Muchos ya están familiarizados con esto, pero en caso que no, así muy, muy rapidito. Lo que es... One minute, please, porque me voy a la pantalla. ¿Sí se sigue viendo? ¿No le cambié nada además? ¿Sí se ve? Yes. Sí. Thank you. Ok, perfect. Entonces, esto es lo que es el marco común europeo en cuanto a los idiomas. Todos los idiomas se miden de esta manera, es decir, por letras. Tenemos A, B y C. Entonces, el A viene siendo el usuario básico, el que puede comunicarse las necesidades básicas, los saludos, alguna presentación, cuestiones como que si, ¿dónde está algo? ¿Necesito comprar algo? Entonces son situaciones muy básicas, sociales, en entorno social más que nada. Entonces tenemos el A1 y el A2. Cada letra va a tener el bajo, el nivel bajo que es el 1, y el nivel alto que es el 2. Entonces, A1, A2 son usuarios básicos, nada más que uno tiene un poquito más dominio que el otro. Varios andamos por ese nivel, por el A2. En cuanto al placement que les hice, varios se ubican aquí en el A2. De ahí sigue la letra B o el nivel B. El B ya le llaman que es un usuario independiente, porque a este grado, B1, ya sea bajo, o B2, sea alto, el nivel intermedio o el nivel de usuario independiente ya te permite ahondar un poco más en lo que es el vocabulario académico. Entonces, no solo te puedes expresar a nivel de entorno social,
sino también en algunas situaciones ya escolares. Y el último nivel es el C, que le dicen el proficiency, o sea, es el avanzado, el que ya lo domina. Entonces, estos realmente ya son a nivel mucho más académico. Por ejemplo, los que te piden si quieres ir a una universidad en el extranjero, porque vas a tomar las lectures, las clases de personas que son nativas completamente en inglés, que ya puedes hacer ensayos y bueno, ya es otro tipo de vocabulario técnico que te permite comunicarte. Entonces, nuestro aim, nuestra meta está aquí, en el Independent. Más o menos de lo que vi, algunos están ya rayando entre estos dos. Y de aquí va a depender si podemos colocarnos bien. Y así que ya va a depender de cómo llevemos la clase del autoestudio, si nos quedamos aquí o podamos saltar. Pero la idea es de que todos o la mayoría, o sea, se quede aquí en el B1, para que al menos les pueda ayudar un poco más lo que es el certificado. Los que están egresados realmente y quieren, o sea, un poquito más, si la meta es como que salir o tener otras oportunidades o poder a lo mejor, aunque sea en línea, vuelvas, o sea, a estudiar, pero algo a nivel inglés, o sea, no que enseñes el inglés. Esta clase no es para que ustedes lo enseñen, sino que para que puedan hacer uso ya sea de documentos para investigación, de clases en línea, o sea, cualquier curso en línea, de su carrera, de, o sea, actualizaciones, etcétera, etcétera. Necesitan andar sobre un B2 más o menos. ¿Okay? Y también si llegara a ver a lo mejor, si no consiguieron plaza, pero contratos o algo, y si se llegara a poder aperturar algo por el inglés, te pide que sea un B2 normalmente. Entonces, nuestra meta es andar sobre el nivel B. Hasta yo les voy a ayudar. Entonces, por eso tengo que partir de la 2. O sea, no me voy a poder regresar a muchos temas que son muy básicos y ahí es donde vamos a tener que nosotros realmente poner un poquito de nuestro empeño y estar practicando, porque no voy a poder estar atrás de ustedes, atrás de ustedes. Entonces, tienen que cambiarse el chip a como lo hacían en clases conmigo o con mis leos, dependiendo con quién han estado. ¿Okay? Desde aquí ya es mucho del beneficio que ustedes van a obtener. ¿Hasta hay alguna duda de cómo son los niveles? ¿No? ¿No questions? No, mis. ¿No? No, mis. Se me No. desapareció el chat. Bueno, me hablan porque no encuentro el chat, no lo veo. Ok, va. Entonces, eso es en cuanto al nivel de inglés. Ahora, viene siendo como que la tabla de referencias. Aquí, a nivel Secretaría de Educación Pública, lo que se valida es el CENI. El CENI es la institución que te valida tu dominio de algún idioma, como segundo idioma, aparte del español. Entonces, todos se van de acuerdo al marco, es lo que yo les quería aquí mostrar. Al final de cuentas, tenemos los niveles A, aquí están, A, B y C. El CENI te va a estar pidiendo, la SEP normalmente te pide un 12. Yo les decía que era nivel B2. Entonces, esta, aunque no es Cambridge, se llama ELASH 2 el examen, y viene de una escuela de Puerto Rico que es el College Board. Aún así es lo mismo, o sea, realmente no importa qué examen tú hagas, es decir, puede ser TOEFL, puede ser el ELASH, puede ser el APTIS, puede ser el Cambridge. O sea, mientras tú hagas la equivalencia con CENI, es lo que te va a valer para movilidades, para programas académicos, todo lo que saquen a nivel gobierno de México o Secretaría de Educación Pública, lo que es en México. ¿Okay? Entonces, nada más para que vean aquí cómo están los marcos, a qué me refiero que es el CENI.
Si no han escuchado del CENI, pues prácticamente es este, ¿ok? Es un proyecto que se desarrolló, es una certificación nacional de nivel de idioma. Te certifican cualquier idioma. Entonces, el documento que tú tengas, el certificado que a ti se te entregue, tú antes CENI puedes hacer la equivalencia. Y ese es el que te va a servir para cualquier trámite que tengas que hacer aquí a nivel de México. O que tengan ellos convenios, o sea, las embajadas con México. Entonces, más o menos un poquito el contexto donde nos vamos a estar moviendo. ¿Alguien ya conocía del CENI? ¿No? No. Ok, bueno, entonces, más o menos por aquí estamos partiendo, ¿ok? Entonces, el examen va a ser el ILASH. En cuanto a reconocimientos, a lo mejor diría sí, pesa un poquito lo que es un Cambridge, pero para lo que nosotros lo necesitamos, no hay ningún inconveniente. Para los que todavía están estudiando, si sale alguna convocatoria de movilidad, con ese, no importa que no tengas Cambridge, porque como es una convocatoria de la Secretaría de Educación Pública y del Gobierno de México, te es el equivalente. Y para lo que es UCCAM, cuando alguien quiere entrar por la parte de inglés, también lo que te piden es un CENI, ¿okay? CENI nivel 12, es decir, un B2. Entonces, bueno, esto es lo del CENI, eso es lo del examen ILASH. Estos son lo de los niveles. Ok, ahora, antes de irnos, les voy a compartir una carpeta en Drive. Ahí voy a estar subiendo las clases que vayamos grabando. Ahorita les voy a mostrar la guía de estudio y unos libros que estuve revisando en donde nos podemos enfocar más que nada en gramática. Porque un detalle de este examen es de que se hace menos complicado al quitar el speaking, si quitamos los nervios de tener que estar hablando frente a alguien y que alguien te evalúe, y también tener que redactar ensayos muy largos como lo hacíamos en el de Cambridge. Pero eso no quita que no que sea más fácil en cuestión de gramática, porque la gramática va a ser aquí en el Aptis, en el Cambridge, en el ILASH, la gramática es la gramática, ¿ok? Entonces tendremos que ponerle un poquito más de énfasis a eso. Entonces, esos son los libros que vamos a estar trabajando. Ahorita se los muestro. Todo va a estar en la liga, todo se los voy a estar compartiendo. Y bueno, ¿qué cosa es ILASH? ¿Ok? Este examen en particular está diseñado para estudiantes de habla hispana, ¿okay? A diferencia de un Cambridge, un PET, un FIRST, un ADVANCE, esos están enfocados más que nada en el idioma británico y para cualquier persona que quiera acceder al idioma. Este sí es para el inglés, también es británico, pero está muy enfocado para que personas de habla hispana lo puedan responder. Entonces, la verdad no hay mucho en la guía, o sea, no tenemos como que tantos exámenes para practicar. Entonces, hoy la vamos a ver así de manera rápida. ¿Qué es lo que te van a evaluar? Comprensión auditiva, el listening. Entonces, son 50 ejercicios de listening. Entonces hay que, vamos a practicar mucho, mucho listening, porque es lo que luego más nos cuesta trabajo. Eso va a ser más aquí en clase. El uso de la lengua y la redacción, es decir, el uso de la gramática, aquí va a haber mucha gramática, gramática más que nada, vocabulario está abajo, unos 40 ejercicios, y comprensión de lectura y vocabulario, unos 45. Okay. Entonces son exámenes largos, normalmente los de Cambridge son alrededor de 3 horas y cachito. Entonces igual más o menos por ahí anda menos de, no, las 2 horas prácticamente. 35, 40, Entonces son 2 horas. El otro, como tiene la parte de writing y tiene la parte de speaking, se llega a extender hasta 3.
Entonces, bueno, ya los pormenores de qué es lo que hay que hacer o qué detallitos ya se los iré explicando. Quiero que veamos cómo es este examen. Y aquí sí, cualquier duda me detienen, me preguntan, no pasa nada. Comprensión auditiva, lo que es el listening. Aquí los que están acostumbrados a clases conmigo, ya sea de certificación o clase curricular, en Cambridge lo escuchabas dos veces. Aquí no me acuerdo si es dos o uno, ahorita lo leemos bien, pero normalmente tenían la instrucción, tenían escrito lo que era el ejercicio y tenían las opciones escritas. Aquí va a cambiar. Dice, bueno, en esa parte se escuchan en un enunciado seguidos de tres opciones. Dice, las preguntas, aquí está. Los enunciados se dirán solo una vez. Entonces, aquí no me puedo distraer porque nada más es una vez que vas a escuchar el audio. Por eso vamos a practicar mucho, mucho el listening. Una sola vez. ¿Ok? Eso sí. Como abarca un rango de diferentes niveles, como los exámenes que les he puesto de placement, siempre van a empezar con algunos fáciles y conforme vaya avanzando, a lo mejor el grado de dificultad va a aumentar. Es así, es como uno puede ir viendo qué nivel es el que tiene cada estudiante. Entonces, dice, recuerde que en esos ejercicios no aparece nada escrito en el folleto del examen, más que tus respuestas de opción múltiple. Entonces, tú ahí nada más vas a tener las opciones y vas a escuchar a alguien que te dice, How old is José? Entonces, de entrada, yo tengo que saber qué es How old. ¿Sí se acuerdan How old? Entonces te dice que, very well, 16 o yesterday. Entonces, eso es todo lo que vas a escuchar. How old is José? Very well, 16, yesterday. Tan, tan. Entonces, Yes. pues, how old? La edad, ¿no? Entonces, be, 16. Es decir, que Ajá. solo se va a escuchar una vez el enunciado y las respuestas una vez y ya. Tú podrás leer las respuestas, pero el how old no. Entonces, eso nada más lo vas a escuchar una sola vez. Y de lo que escuches de las respuestas, tú tienes que contestar. Entonces, no hay un speaking directamente, pero sí es una interacción rápida. Después, esta viene siendo de uno a uno. How old? Por ejemplo, a ver, ahora sí. Digamos que eso porque es para la práctica, pero lo primero es lo que no se va a escuchar. Entonces, where can I get the bus? Next Monday, sure, you can. Around the corner. Entonces, aquí tenemos que saber qué cosa es. Where. Entonces, ¿qué sería? Ahora sí, destaca participate. Where can I get the bus? ¿Puedes sí? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, where, ¿dónde? Pues ni modo que día de la semana y claro que puedes. Entonces, ajá, ¿dónde? Aquí, en la esquina, doblando la esquina. Around the corner, doblando la esquina. Letter C, very good. Anímense a hablarme más. Luego, la siguiente vas a escuchar. Have you paid the bill? Yes, have you paid the bill? Entonces, a lo mejor aquí con saber paid y con saber bill. Have you paid the bill? Solo una vez lo escuchas y te dice, yes, last week. Yes, I took it with milk. Yes, I'm playing it now. A, B or C. ¿Qué cosa es Bill?
I don't know. Chan, 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 chan. A ver, ¿qué cosa es Bill? ¿Quién dice yo, mí? Y no en el chat porque no puedo ver el chat. No sé por qué se me escondió el chat. No one. Bill is like the paid man. Ajá, so, Bill, for example, in the restaurant, what you have to pay? Bill, CFE, bill of electricity. SAS, bill for the water service. Bill, algún tipo de cuenta o recibo. Y tiene que ver con pay. Pagaste la cuenta, pagaste el recibo. Entonces, ¿la cuenta con leche? ¿Lo tomaste con leche? Pues sería A. Ajá. Exactly. Playing, pues jugar o tocar instrumento. Entonces, pues no. Entonces, aquí en esas, digo, vamos a hacer muchas prácticas. Tenemos, es como que para que empiecen a conocer el examen, ya la práctica ya me la dejan a mí a dar ejercicios. Pero si dan cuenta, a lo mejor si no entendemos todo, yo no me metí tanto en el have you paid, has pagado, que eso es gramática. Yo me trato de enfocar en las palabras clave. Entonces dije, bueno, bill. Bill es, les digo, un estado de cuenta, una cuenta, un recibo, algo que hay que pagar. Dices, pues, milk. No, nada que ver, la leche no. Y play, jugar o tocar instrumento tampoco. Entonces también ese tipo de tips y estrategias vamos a estarlas trabajando. O sea, no siempre es enfocarse exactamente a lo que me dice palabra por palabra, sino entender un contexto. Ok, number three, whose cat is this? Aquí necesito saber whose. Whose cat is this? It's a big cat. It's a Siamese. It's my friends. ¿Qué cosa es whose? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Te estoy buscando possession. Entonces, ¿de quién? A, B or C. Sí. 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 Excellent. Está bien. Ya vamos. Three. Llevamos three, pero ahí vamos. Ok. No están todas, ¿eh? No crean que vamos a ver las 50. What should I do when I finish the test? You can begin right now. Give it to the teacher. I'll finish it for you. Entonces, do y finish. What should I do when I finish the test? A, B, or C? B. Okay, escucho un B por ahí. What else? B. ¿Y luego? Nada más B. Y. Entonces, hacer y acabar. Acabar el examen o la prueba. Begin, comenzar. Entonces, begin y finish son contrarios, no. Y luego, lo termino por ti. I'll finish it for you. Yep. B. ¿Qué haces? Give it to the teacher, dáselo al maestro. Ok, la última de esta ronda, creo. Sí, la última de esta ronda. What are you having today? What are you having today? A hamburger, please. Yes, I have three. I have a bad cold. A. A? I have a question. Sí. Ajá. Having like ordering, what do you want to order? Something like that. It's the same context, yes. So it's letter A. Ajá. Esta frase es muy coloquial para cuando ordenas algo. En lugar de decir, might take your order or what do you want to eat, dicen, what are you having today? O sea, ¿qué tendrás hoy para comer? Pues esa la usan mucho para restaurantes. What are you having today? Okay. O sea, ¿qué comerás? ¿Qué tendrás hoy para comer, para almorzar? Entonces, yes, a hamburger, please. Exactly. Very good. Entonces, esa será como que la primera parte. Van a ser, si se dan cuenta, es un... No hay realmente
tanto así como que académico o muy técnico, pero si no son preguntas de tu contexto general, contexto de escuela, contexto de salidas, comida, social, o sea, de quién es el gato, a lo mejor la cuenta, o sea, cuestiones del día al día, ¿ok? Entonces, esa es la primera parte. Es una sola pregunta, una sola vez, y qué respuesta es la adecuada. Como si yo te digo, what is your name? Ni modo que me digas tomorrow o September 19th. Y alguna otra, o sea, que no tuviera nada que ver. Entonces tenemos que saber siempre qué nos están preguntando. Ok. El otro tipo de ejercicios que van a encontrar en este de listening, te dice, recuerda que esos ejercicios solo aparecen escritos en el folleto de examen en el ejercicio y las opciones correspondientes. Entonces vas a escuchar, ya no es una sola pregunta, es una micro conversación. Two people, man, how can I help you? I like some soup, please. I'll bring it right away. Entonces, what are they? Pues estamos hablando de soup. Help you. Restaurant. Okay, entonces, where are they? At home? At work, in church, or in a restaurant. Entonces, es una conversación típica de alguien que te está tomando tu orden. How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarte? I like some soup. Quisiera un poco de sopa. I'll bring it right away. O sea, enseguida se la traigo. Entonces, ¿en qué contexto? Aquí ya no es nada más entender la conversación, sino trasladarlo un poquito más general. Entonces, where? ¿Dónde? In a restaurant. Yep. Entonces, bueno, aquí te dan unos tips, ¿no? Cómo contestar. Ya se los dejo para que lo revisen a detalle. Ok. Acá hay otra. Esta no es una conversation, sino que te está platicando, te está explicando algo. A veces son mensajes. Entonces, aquí tengo que entender quiénes están hablando, bajo qué contexto, si es académico, si es escuela, si... o donde puedan estar, etcétera. Entonces, aquí está una persona diciéndole a alguien, our office opens precisely at 9 o'clock sharp. You are expected to be at your desk by 8:55. If there are any questions about company rules and procedures, please contact the personnel division. They will be happy to clarify all matters according to established policies. This information is given to friends, employees, students, or neighbors. Alguien, ¿quién sería la persona que lo estaría recibiendo? Office. Employee. Desk. Company rules. Employees. Okay. Policies, políticas. Entonces, no es algo que le diría a tus amigos. No es algo que le dirías a un estudiante, tal cual, o sea, office, ¿no? Y tampoco es algo que tú le dirías a los neighbors, a los vecinos. Entonces, employees a trabajadores. Entonces, se dan cuenta, no es tanto así de que exactamente qué está diciendo palabra por palabra, sino aquí ya necesito entender a quién están hablando, dónde lo puedo usar, quién me puede estar dando el mensaje. Conversation. Man, are you Sarah? Yes, I am. Who are you? I'm Maria's cousin. You're her friend, aren't you? Who's the man? Sarah's cousin? Maria's cousin? Sarah's friend? Maria's friend. Maria's cousin. Aquí está. Entonces, who's the man? Ahí se presentó. Pero aquí la cosa es que hay que estar muy, muy, muy atentos. Y bueno, si no la agarraron, la vieja confiable. De Tim Marín de Nopingüe. Pero nunca, nunca, de los nunca, dejen un examen de opción múltiple en blanco. Igual y la suerte está de su lado.
¿Ok? Esa sí es una ley de oro, regla de oro. No pueden dejar opciones múltiples en blanco. Luego, porque igual por seguir mis consejos, luego mis alumnos salen que tienen un examen muy, muy a nivel elevado y cuando les pregunto, es que corrieron con suerte. Ok, va. Woman, man, and woman, another conversation. Where did you go yesterday? I went to my swimming class. I forgot that you go every Saturday. This conversation takes place on a Sunday, Monday, Thursday or Friday. ¿Qué me puede dar la respuesta? Aquí, ¿qué dijo? Where did you go yesterday? Entonces, están hablando hoy, porque le preguntaron por ayer. Pero, ¿cómo sé qué día es hoy? I went to my swimming class. I forgot that you go every Saturday. Entonces, yesterday, Saturday. Today, Friday. No. Thursday. No. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a analizar esto. Te dice, están hablando aquí, ¿cierto? Entonces dice, where did you go yesterday? ¿Dónde fuiste ayer? Y le dijo, ¿a dónde? Y dice, ah, I forgot that you go every Saturday. Entonces, ayer fue Saturday. La conversation, están hablando, ¿qué día? Sunday. Sunday. Ah, yes, ahora sí. Aquí sí había que echarle un poquito más de coco. Entonces, están platicando. ¿Qué día es la plática? Entonces, está diciendo, ¿a dónde fuiste ayer? Y ayer fue sábado. Entonces, ¿hoy qué día es? Sunday. Esa sí estuvo un poquito... que hay que pensarla en microsegundos. Y se vale rayar, ¿eh? En los exámenes así se vale rayar. Si necesitas como que analizar un poquito más gráficamente, se vale. Ok. No me salen bien las voces, pero ahí va, dice, attention please, it is a federal mandate that all passengers have their seatbelts tightly fastened before takeoff. All carry-ons should be on the overhead bins and trays should be in the upward position. Since our flight will take us over water, the life preservers can be found beneath your seats. ¿Dónde verían? ¿Dónde escucharían eso? Seat belts. Flight. Passengers. Miss Altagracia, ¿dónde va a escuchar eso? No soy buena, pero es lo que una azafata aromosa les estaría diciendo por el interfono. Attention, please. To all passengers. Entonces, desde que escuchas, a lo mejor todo lo demás no lo entendieron para nada. Pero aquí está la clave. Flight. Vuelo. ¿Ok? Nuestro vuelo. Entonces, igual, de entrada, antes de escuchar, tú ya sabes cuáles son tus respuestas. De sobre lo que son tus respuestas, trata de encontrar información que te sea familiar. No siempre podremos entender el 100% de lo que nos dicen por el audio. Rapidez puede variar, acentos pueden variar, ¿ok? Entonces, como son de comprensión, lee qué te da de respuesta, cuáles son tus opciones y sobre eso trabaja, ¿ok? Entonces, vamos a ver. In what class? Desde aquí vamos académico. In what class? History, anatomy, literature, economics. Entonces, ¿qué te dice? As we continue studying the human body, today we will examine the tooth. The hard portions of a tooth include the enamel, dentine, and cementum. The enamel is the hardest substance forming a part of the body. It enables the teeth to withstand their important work of cutting and grinding food,
so that it can be acted upon by the saliva and easily swallowed and digested. Enamel is one of the substances in the body that nature does not replace. Human body, tooth. Y repite tooth otra vez. Y luego te dice teeth. Saliva. O sea, realmente no me metía a lo demás. ¿Qué puede ser? Anatomy. Entonces, no se apantallen, o sea, por el extracto así grande. Traten de buscar siempre palabras clave. Y muchas veces van a repetirse. Good. Entonces, esa es la parte del audio. Son los tipos de ejercicios que van a tener. Uno, como vimos, es una sola pregunta de contexto así muy, muy general. ¿Y cuál es la respuesta que coincide, o sea, para que sea, que haya esa conversación? Y la número dos, pueden ser mensajes, pueden ser fragmentos de algún aviso, pueden ser conversaciones cortas. Y más que nada es en dónde lo escucharías, quién lo diría, tipo de clase, quién es la persona que está hablando. Entonces, eso es el listening. Comments until now. ¿Algún comentario? ¿No se han arrepentido? Not yet, aún no. Not yet for me. Okay, not yet, perfecto, qué bueno. Dije, no hay que ser que los espantes de la primera. Entré como que con demasiada enjundia, directo al grano. Ok, esa es la parte uno. Acuérdense que son tres partes. Uno es la de el listening, lo que es la auditiva. La siguiente es lengua y redacción indirecta. Aquí estoy viendo el uso de la gramática. Entonces, en los siguientes ejercicios se presentan ejercicios de enunciados que están incompletos. Selecciona la mejor opción para responder la pregunta o completar el enunciado. Y bueno, oscurezca. Aquí sí, por eso voy a meterme mucho, mucho en gramática. Para que, a lo mejor si el audio se les dificultó, lo que se pueda de gramática, ahí también su puntaje se pueda incrementar. Entonces, cottages that one sees over there were made of brick and stone. Este tema, no sé si se acuerdan, pero sí lo vimos en clase. This, that, this, those. Tiene que ver con cercanía a uno y lejanía. Entonces es lo que tengo aquí, este, o los que tengo aquí cerquita, estos, o ay, los que tengo por allá, ese, aquel, o los que tengo por allá, esos, aquellos. This, that, this, those. ¿Ok? This, este, this con ES, estos, that, aquel, y those, aquellos. Entonces te dice over there y te dice cottages. Plural o singular. Para empezar. Plural. Desde que es plural, estos dos no son opción. Ahora nada más tengo que saber si es estos o aquellos. Y te dice over there. Allá. ¿Cercano o lejos? Lejos, sería dos. Dos. Ese tema lo vamos a repasar. Entonces, aquellos están allá. ¿Ok? Dos. Ah, ya ni lo leí. Hay que determinar si es singular o plural. Ya ven, háganme caso. Sé de lo que hablo. Ahorita me echo flores. Which is the correct sentence? Aquí tengo que revisar que esté gramaticalmente correcta. We don't have no extra desk. We doesn't have no extra desk. We have no extra desk. We no have extra desk. ¿Cuál le suena bonita? ¿Cuál no le suena tan rara? Letter B. Ok. Letter B me dicen. ¿Quién más diría cuál es la correcta?
A, B, C, or D? For me, it's between A and C. Okay. Sí. Para mí sería entre la C y la D. Okay. A ver, entonces, esos ejercicios tenemos que empezar eliminando. Como son opción de confusión múltiple, pues vamos a eliminar lo obvio, o sea, lo que están seguros que no. Para empezar, docent, ¿con quién lo utilizo? Con he and the, she, ajá, ¿no? He, she, it. Entonces, ¿we puede ser? No, vi no. Entonces, esta de plano se va. No. Entonces, bueno, ya no tengo cuatro, ya me quedan tres. We don't have no extra, we have no extra, and we no have extra. ¿De ahí cuál eliminarían? ¿Desde cuándo decimos no have? I no have. Se eliminaría la C y la D, o sea, porque no se usa no, se usa don't. Ok. Bueno, la D sí se va, porque no decimos no have. Aquí, para que la A fuera correcta, necesitamos sí quitar el no. Uh-huh. We don't have extra, no, no tenemos. La correcta es esta. Con algunos alumnos sí llegué a ver ese tema con él. Bueno, no, sí lo vieron, estaba en el libro naranja. I have no money, no tengo. There are no desks, no hay. Está en el libro naranja. Pero volveremos a ver, no hay problema. Una cosa es, I don't have extra, o sea, no tengo escritorios adicionales. O otra manera de decir es, I have no money, no tengo dinero. I have no pencils, no tengo lápices, pero es have no. Okay, esta es la C, en esta. Es poquito, pero ven, es pura gramática, o sea, tengo que entender más o menos de qué hablo, o al menos tener una idea de, ya lo vi y me suena, para poder empezar también ir eliminando. The committee... All proposals that on time have approved. All proposals that arrive. Approve that arriving. Approve that arrive. Will approve that arrive on time. Aquí hay una que fácilmente puedo eliminar. ¿Cuál eliminarían? Les doy una pista. Hay un tiempo que se llama continuo y para que el verbo esté con esa terminación, a fuerzas tienes que tener el verbo to be. ¿Quién se acuerda de la terminación del continuo? ING. Uh-huh. Y yo les dije, siempre que haya ing en verbos, tiene que llevar el to be. Si no, está incorrecta. Entonces no puede ser that arriving. Esta no, esta se va. Ya me quedé con tres. Traten de pensar en el contexto. ¿En qué tiempo me están hablando? ¿En presente, en pasados, en futuro? ¿Qué me está diciendo? El comité, todas las propuestas que... En tiempo. ¿Sería cambi sí? Ok, no sé si... este es pasado. Esta es presente perfecto, la primera. Ajá. Que dijimos que es del pasado al presente. Cosas, experiencias, resultados. He comido, he vivido, he presentado. Esta es pasado simple. Y la otra es futuro. Y ese es futuro. Entonces, tú le estás diciendo algo a alguien... Que el comité aprobó. Aprobar las, sería futuro, ¿no? Va a aprobar todas las propuestas que lleguen a tiempo. Ah, que tú en... Es cierto. Di. Entonces también hay que tratar de entender el contexto. Di. Ya se puso fea la cosa, ¿verdad? Yeah. Yeah. Yo les voy a ayudarlo. I promise. Entonces se los voy a repasar. The company has doubled its revenues for the past 3 months.
There are still lots of economic problems. Ah, esas son linking words para unir ideas. Because, ya lo hemos visto, however, también, in addition, in spite of. Entonces, se dice que la compañía ha aumentado el doble, ha duplicado el revenue, el ingreso a la ganancia, la utilidad, for the past 3 months, en los 3 meses pasados. Entonces, ¿esto es bueno o es malo? ¿Te acuerdas de esa clase, sin Ceci? A ver, ¿bueno o malo? Bueno. La primera frase. Acuérdense que cuando unimos ese tipo de frases es porque unen dos ideas. Las ideas pueden ser iguales, pueden ser contrastantes. Entonces dice, ha duplicado su utilidad. Entonces, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Ok, entonces bueno. Aquí tienes una oración que te marca algo positivo. Y luego te dice, lots of economic problems. ¿Se perdieron o se dejaron? Ajá, no, lots. Lots of economic problems. ¿Verdad? Solo la palabra problems, ¿qué te dice? No, good or bad? Bad. Ah, ok. Entonces tienes, primero te está diciendo algo súper bueno. Duplicaste ganancias. Y luego te dice que hay problemas económicos. Entonces, because es para una explicación. Te está diciendo que duplicaste porque hay problemas. ¿Es lógico? Entonces, because es para explicar. No. O sea, no tiene una relación la ganancia con el problema. However, para contrastar, sin embargo. In addition es para sumar, en adición. Te duplicaste y en adición a eso, hay problemas. Y la otra es in spite of. In spite of es a pesar de. I think that it could be layer D. D. Some. ¿Quién más dice? ¿Esta puede ser la C? ¿Letter C puede ser? Zombies. ¿Esa la puedo quitar? Yes. Okay. Entonces me queda con however. Sin embargo. Y el in spite of es a pesar de. Entonces, a pesar de, me tendría la idea que decir que a pesar de esto, ha sucedido aquello. Pero no está en ese orden la idea. A pesar de que hay problemas, obtuvimos ganancia. ¿Pero ese es el orden de la idea original? No. No. Al revés. Entonces, obtuve ganancias... Aunque han habido problemas. However. Esa también la veremos. Estas son las linking words. Okay. Entonces hay un poquito de todo. Ok, ya pasamos ese tipo. Ese fue el primer tipo de ejercicios de esa categoría. En lo siguiente se presenta un párrafo con algunas oraciones que se han omitido palabras. Después de leerlo, ok, bueno. Esas eran, dicen, bien de lo facilito, te doy una oración. Vamos a incrementar nivel. Ya no es una oración. Ahora son diferentes oraciones o hasta párrafos. Entonces, del 4 al 6 se basan en el siguiente párrafo. La primera oración pertenece al ejemplo. The professor corrected all her students' essays. If she had more time, she, y tendría yo, déjenlo, hago, lo voy a acá, a ver, del 1 al 6, entonces, aquí, chiquito para poder leerlo. Ok, the professor corrected all her students' essays. If she had more time, she have written more extensive comments. Her students appreciate her guidance, are becoming better writers through the process. Eso es muy parecido a un ejercicio que tenemos en PET, en Cambridge. Desde ese también lo podemos practicar fácilmente. Aquí tienes pronombres de un tipo. En el otro tienes modales, modal verbs. En el 5,
Otra vez tenemos las linking words, las que hacen una conjunción. Y en el otro tienes una mezcla de diferentes tipos de también pronombres. Entonces dice, the professor corrected all her students' essays. Itself, herself, himself, or myself. Self es uno mismo. ¿Ok? Para empezar, en inglés sabemos que no siempre hay un femenino o un masculino en las palabras. Entonces, profesor, hay que saber, ¿es mujer o hombre? ¿Es profesor o profesora? Profesora. Profesora. Ok, entonces ya entendimos que es mujer. Entonces, it, ¿para quién lo uso? Para cosa. Entonces, ¿el profesor puede ser sí mismo, pero como cosa? No. Entonces, se va. Tengo myself, mí mismo, himself y herself. ¿Cuál va? Herself. Okay. Pues a lo mejor no te acordabas qué cosa era self, pero te acuerdas que al menos en algún momento tú her lo usaste para femeninos. Y ahí te va. Entonces, herself. Es decir, la profesora, o sea, por ella misma, por sí misma, o sea, sin ayuda de nadie, ella solita, corrigió todos los ensayos de los alumnos. If she had more time, uff, este es condicional. Condicional, tercer condicional. A ver, mi Seba, ese se lo enseñé. If she had more time, si hubiera tenido más tiempo, creo que a Miceli también le llegué a enseñar condicionales. Yes, Miss. En esta yo les voy a tener que dar la regla cuando lo veamos, pero es condicional. Desde que yo leo el if, yo tengo que entender que es un condicional. Entonces ese tema lo veremos. Si hubiera tenido más tiempo, hubiera escrito comentarios más extensos. Entonces es un condicional imposible. Entonces tengo que usar ese lo hubiera. Y lo hubiera no existe. Entonces, si hubiera tenido más tiempo, hubiera hecho tal cosa. Tengo que tener pasados perfectos y tengo que usar el would como auxiliar. Pero bueno, no me meto ahorita en eso, lo veremos. Luego entonces me dice, hubiera escrito comentarios más extensos. Her students appreciated her guidance. Entonces volvemos, tengo que unir. Me está diciendo que solita lo hizo todo, pero no pudo poner comentarios tan exentos por falta de tiempo. A pesar de eso, te está diciendo que los alumnos apreciaron la guía que les dio. Although, aunque, because, ¿por qué? Nevertheless, sin embargo, in addition, en adición. Estoy agregando información. ¿En adición a esto? No. Ok, no. Como no tuvo tiempo para escribir comentarios más extensos, ¿por eso los alumnos apreciaron su guía? ¿Because? ¿Hay una razón ahí? ¿Por eso? No. No. Ok. Literal leería, aunque sus estudiantes apreciaron la guía, o sin embargo. Sin embargo. Nevertheless. Entonces, a pesar de todo eso, o sea, sin embargo, aún así los estudiantes lo apreciaron. Y are becoming better writers. ¿Quiénes se están convirtiendo? ¿Quiénes son los que están escribiendo? ¿A quién me estoy refiriendo? ¿Con them. Lo tengo yo que sustituir? Them. A ellos. I talk to them. ¿Pronombre de objeto? They. Eso lo vamos a repasar. Their, acuérdense que es posesivo. Yes. Their work, su trabajo. Entonces, no, tiene que haber una posesión aquí, y no, aquí hay un verbo, no un sustantivo. Them era el que
cómo sufrieron. Pronombres objeto. ¿A quién le hablas? A ella. Talk to me. Talk to him. Talk to her. Talk to them. Entonces, esos tienen que ir después del verbo. No está después del verbo. ¿Cómo sujeto? Ellos. They. Mis pobres alumnas van a estar pensando, yo le hubiera hecho caso a la misale cuando nos estaba explicando esos temas. ¿Verdad que sí? No dice nada. Ya, ya, relax. Yo los voy a ayudar con todo esto. Bueno, pasamos a esta parte. Ok, en los siguientes ejercicios, la opción que presenta la mejor forma de combinar palabras, frases u oraciones, de forma que se conserve el significado original. Entonces, the car broke down. Un minuto, ya me dejó de funcionar el mouse. The car broke down. The car is old. It happened yesterday. The car is black and white. Entonces, la idea pertenece al car. Seguimos en lo mismo. Entonces, ¿qué le pondrían? The old car broke down. O sea, todo esto lo tengo que juntar en una idea. The old car broke down yesterday. The old black and white car broke down yesterday. Yesterday broke down the old black and white car. Yesterday the car black and white broke down. Toda la información de arriba tiene que estar incluida y tiene que estar bien escrita. A, B, C, or D. ¿Quién da más? B. B. B means, I think. B. ¿Quién más? Who else? Yes. B. B. Ok. Ajá. Entonces, acuérdense que una de las reglas en inglés es de que primero van a ir los adjetivos de old, black and white y luego, ¿qué cosa? Car. Todo esto hasta acá es mi sujeto. El carro que es viejo, que es blanco y que es negro. ¿Qué sucedió? Se averió ayer. Excellent, very good, yay. The old car broke. Bueno, aquí me dicen que es la A. Pero, ya decía yo. Dije, a ver, ¿cómo que estoy mal? La oración A es correcta, pero es incompleta. La C y la D no salen en el orden. Ah, ok. Ya me había espantado. Dije, no, está toda la información ahí. Excellent, B. Choose the alternative that is the closest in meaning to the following sentences. Lo mismo. Pablo got his driver's license. He's a good driver. His father lends him the truck. Pablo's father lends him the truck because he's a good licensed driver. Pablo got his father's license because he's a good truck driver. Eso me suena a trabalenguas. Pablo's father has a good truck with a license. Pablo got his driver's license, so his father lends him the truck. It's letter D. D. Ok, escucho options. Escucho, escucho. D, pero la E igual me suena, pero siento que está algo mal, pero no sé. Ok, acuérdense que closest meaning y following sentence, o sea, no puedo dejar ninguna. Hasta ahorita me dijeron A and D. B and C las puedo eliminar. ¿Estamos de acuerdo en esto? B and C, ¿o alguien piensa que B puede ser o C puede ser? No. ¿De dónde se quedan? B and C, ¿qué dicen? ¿Las quito? They go, go away. Ok. Se nos quedamos con A o con AD. Tiene que tener todo el mensaje incluido. Tiene que decir que obtuvo su licencia, que es un buen conductor y que el papá le preste el carro, bueno, la camioneta. Entonces aquí dice, Pablo got his driver's license. Ok, listo. So his father lends him the truck. ¿Dice algo de ser un buen conductor? No. Okay. No.
La otra me dice, Pablo's father let him the truck. Ok, está, ¿no? Le presta el carro, la camioneta. Because he's a good licensed driver. Es un conductor bueno, o sea, conduce bien. Y license, tiene licencia. Está autorizado. Entonces, si tuviera, al menos ya tuvieron la B y la C, está dicho de diferente manera el que tiene una licencia. O sea, está certificado, es lo que te está diciendo ahí. Entonces, ya tiene, ya cuenta con licencia. Es bueno y cuenta con licencia, está certificado. ¿Ok? Entonces, si tienes la A y la D, entonces nada más revisa. Tiene toda la información que yo necesito. Si una le falta, fuera. ¿Ok? Entonces, en esta, letter A. Vamos con la misma. Talented, my friend. Artist, de piano. Plays the piano. Gabriel is my friend and talented, who is an artist and plays the piano. My talented friend Gabriel is not only an artist, but also plays the piano. A talented artist and plays the piano is Gabriel, my friend. Gabriel plays the piano, an artist, my friend, and is talented. A, B, C, or D. Me voy con, no sé. ¿Quién da más? Ahorita nada más estamos como que sondeando el terreno. Todavía no me meto a estar bien, está mal. Entonces, ¿cuál te suena? B. B, ok. ¿Quién más? ¿Qué le suena? ¿Qué escuchan bonito? O sea, que así como que tienen la idea un poquito letter clara. B. B. ¿Quién más? B igual, pero la sí, no sé. Bueno. Pero no sé. ¿Cuál le suena mejor? ¿Cuál dice? Ay, por ahí el subconsciente me dice que agarre esa. B. B. Yes. Porque dice abajo, un artista talentoso y toca el piano es Gabriel, mi amigo. Le tiene toda la información, pero como que no está naturalmente redactada. Ah, mi amigo talentoso, o sea, Gabriel, o sea, mi amigo talentoso, no solamente es artista, pero también toca el piano. Letter B. Very good. Sigan your gut, a su instinto. Cuando tengan dudas, sigan su instinto. ¿Ok? Entonces ya, pasamos a ese tipo de ejercicios. Para el otro, te dice, en cada una de las siguientes oraciones hay cuatro palabras o frases subrayadas con A, B, C o D. Puede que en esas haya un error o no exista ninguno. Si identifica algún error, selecciona la letra que identifica la parte que debe ser cambiada para hacer la oración correcta. Ok, vamos a ver. Para responder a cada ejercicio, considera lo siguiente. En algunas no hay errores. Ninguna contiene más de un error. Entonces, si hay equivocación, hay un solo error. Y las partes de la oración que no están subrayadas no requieren cambio. Entonces, está diciéndote, enfócate en lo que está subrayado. ¿Hay error o no hay error? Y si hay error, solamente puede haber un error. Tengo que identificar cuál es el error o si no hay error alguno. Bueno, ya miraron la contestación, pero dice, the red convertible belongs to my neighbor daughter. ¿Por qué es el error? ¿Por qué neighbor es el error? El convertible rojo belongs, pertenece, ¿a quién? ¿A quién pertenece? A la hija de su vecino. Ah, ok, esa ya lo puedo hacer más grande. A la hija del vecino. ¿Y se acuerdan qué tengo que poner cuando me refiero a la posesión de algo? Apóstrofe es. Entonces, esta tendría que haber dicho my neighbor's daughter. Por eso está mal.
Entonces sí es a la hija de, así que a la hija del vecino o de la vecina, porque no dice este género, vecino o vecina. Pero desde que tú ya entendiste que es este la posesión, esto del neighbor, bueno, esta persona del neighbor tiene que llevar apóstrofe S. Ok, very good. Excellent. Aquí hay otra. Acá está, practice. Some people, they're always complaining about weather. A, B, C or no error. ¿Qué me dirían? I think I could be are always. Ok. ¿Quién más dice yo? Ahí tengo una propuesta. ¿Qué otra? A, B, C or no error. Aquí no les van a pedir corregirlo, simplemente es cuál creen que sea el error o no hay error. Así que, regla de oro, no me dejen en blanco. Adivínenme algo, ¿qué dirían en el examen? A, B, C or D. Complaining, sí. D, complaining. Bueno. Some people, algunas personas, ellos. Ok, ya capiche. Ya, yeah. Esta vez, are complaining, ¿sale? Está bien la idea, nada más que they es lo mismo que algunas personas. Entonces me están repitiendo, como diciendo, vamos a poner, Elías, Elías, él, va al parque. Elías, Cris, Daniel, ellos van al parque. Entonces no puede haber dos sujetos, o sea, sujeto y otra vez el pronombre del mismo sujeto. Entonces, B, en esa fue B. Very good, very good, very good. Ok, vamos con otro. Although the reviews were unfavorable, the audience enjoyed the movie. No mistake, I think so. Yeah. A, B, C, or D? I think that it could be D. ¿Y el resto? A, B, C, or D? D, no tiene... D. Okay. Ya, yeah, tampoco le veo. Aunque los reviews, los... Las reseñas no fueron favorables, aunque pasó eso. Aún así, la audiencia disfrutó. Ajá, very good. Excellent. Ok, vamos con el tercer tipo. Ya, ya está, ya me cansé de pura gramática. Se van a terminar mareados con esos exámenes. El tercer tipo de ejercicio añade lo siguiente. Además de identificar el error, si lo hubiese, selecciona entre las opciones aquella que lo corrija. Oh, God. Ahora sí lo que veníamos haciendo. Not only the cost and also the design is a problem. ¿Qué cosa es and? Y es no solamente el costo y también el diseño. ¿Así lo decimos en español? No solamente el costo y también. But. No solamente esto, pero también lo otro. ¿Ok? It's not only the cost, but also. It's not only, cuando vaya con also, tiene que ir but. Not only but also, o sea, no solamente esto, pero también lo otro. ¿Okay? Les prometo que se les hará más sencillo en la siguiente que hagamos, la siguiente vuelta. The meeting should have finished by now. A, B, C, or D.
Mr. Paco, A, B, C, or D. D. Okay, Mr. Paco says D. Danny Boy. ¿Qué creen? ¿Yes or no? ¿Hay error o no hay error? ¿Les suena bien o le quieren cambiar algo? Creo que no hay error. ¿No sería to have o no hay error? No, pues no, por, ya lo, porque no, no hay error. En este no hay error. No sé si fue, por ejemplo, should, lo vamos a recordar. Should es como que deber, te debería haber terminado. Que también puede ser el ought, pero aquí le haría falta ought to have finished, debió haber terminado. ¿Ok? For no, tenía que, es un modal. Entonces, aquí sí no hay error. To be an effective communicator, you must be quick to listen and slow speaking. Aquí les doy una pista. Para que las oraciones sean coherentes y gramaticalmente estructuradas, tienes que llevar el mismo patrón en los verbos. O sea, no puedes primero usar tú para algo y luego cambiarle al ING y luego cambiarle a otro tipo de verbo. Entonces, ¿qué dice aquí? Debe ser rápido, es un adjetivo. Para hacer el quick. Ajá, adjetivo. Tienes que ser rápido para esto y despacio. Tienes que tener el mismo patrón. Entonces, ¿cómo quedaría? And slow. To speak. To speak. Ok, entonces esa va a ser una. Siempre tienes que tener el mismo patrón. Si vas a usar dos verbos y en el primero pusiste tú algo, en el siguiente también. Si en el primero usaste ing, en el siguiente también. ¿Ok? Entonces, to speak. Nos incrementan la dificultad. Para el cuarto tipo de redacción, leerás la siguiente instrucción. A continuación se presenta una lectura con ejercicios basados en su contenido. Después de leerla, seleccione la contestación correcta para cada ejercicio. A ver. Uf. Veamos. Ok. En esta, para el nombre, haces el nombre. A ver, which sentence. 13, 14. Espérame, ¿cómo está eso? Ah, ok, dice 1, supongo que es del 3 al 15. Los ejercicios del 3 al 15 se basan en la siguiente lectura. 8. 1, 2, 3, 4. 4. Ok, vamos a leer. Which sentence does not belong in the paragraph 2, 4, 5, 4, 6? Ah, ok, ya entendí. Ok, tenemos que analizar el párrafo. Bueno, es un poquito difícil porque lo quiero hacer grande y chiquito a la vez. Tengo que analizar primero el párrafo y me está diciendo que cuál está, o sea, cuál no es parte de esa idea, de ese párrafo. Y las opciones que me dan es el 2, 4, 5, and 6. Entonces, 2, 4, 5, or 6. In school, we learn one of the most amazing and difficult feats people have ever accomplished. How to read. These are the classics. These are the books that have stood the test of time. Books can be very expensive. Books that men and women all over the world keep reaching for throughout the ages for their spiritual enlightenment. Not many books can survive such a test. ¿Se me está diciendo? Dije aquí pura tontería, me hizo sacar todas las cosas de ahí, modo que se cambie. Ok. ¿Cuál de esas oraciones no pertenece
al párrafo. Se me está hablando que en la escuela están aprendiendo a cómo leer. Dice, esos son los clásicos. Es decir, son libros que han sobrevivido el paso del tiempo. Los libros pueden ser muy caros. Libros que los hombres y mujeres por todo el mundo siguen buscando a través de los años para su enlightenment. A verse como que más brillantes. Alumbramiento. Thank you, mister. Es que el Spanish no se me da a veces. Y not many books can survive such a test. No muchos libros pueden sobrevivir a la prueba del paso de los años. Entonces, ¿cuál no iría? ¿Cuál no tiene como que relación con la idea? Books are expensive. ¿Alguien tiene la misma idea? O sea, en general es tiempo, paso de los años, que siguen buscando los mismos libros, no importa la edad. ¿Cuál no va? 2, 4, 5, and 6. ¿Cuál se sale de la idea? 4. Ok. ¿Agree? ¿Están de acuerdo? Yes, miss. Yes, miss. Ok, ajá. Entonces, dice, para contestar, quiero leer todo el texto. Entonces, sí, el hecho que los libros son caros no aporta nada al mensaje central. Es decir, el paso del tiempo, que los siguen recurriendo. Perfect. B. Ok, la siguiente me dice, ¿qué oración would be the most appropriate to follow sentence one? Ya decía yo que no estaba como que en orden muy clara la idea. Entonces, después de la sentence one, tengo 5, 6, 7, and 8. ¿Cuál sería la continuación más lógica? 5, 6, 7, or 8. Me está diciendo, in school we learn, a ver, voy a poner, 5, 6, 7, or 8. In school we learn one of the most amazing and difficult feats people have ever accomplished, how to read. Books that men and women all over the world keep reaching for throughout the ages for their special enlightenment. O después de read, not many books can survive such a test. O luego, those that do can give insight and pleasure to last a lifetime. At the same time, we learn to hate to read the things worth reading the most. ¿Cuál podría ir? Está diciendo que después de la oración 1, ¿cuál va? ¿Cuál pondrían? Can you repeat the question, miss? Ajá, they say, esa está, también me puso a pensar. Which sentence would be the most appropriate to follow sentence one? Option 5, 6, 7, and 8. Entonces tengo la oración 1. In school, we learn one of the most amazing and difficult feats people have ever accomplished, how to read. For me, sounds like poetic, the 8. Okay. Another one? ¿Alguien más? El 6 yo creo que de plano no va. No sé ustedes qué dicen. El 6 yo le veo que no. 5. Yes. It makes sense to me. Mm-hmm. How to read books that men and women all over the world keep reaching for through all the ages for their special enlightenment. Sí, la 6 no puede ser, para nada. Those that do, tendríamos que afirmar algo más antes. Yeah, I think it's 5. También le pienso el 5. Porque el otro dice, me dice que en la escuela aprendemos una de las
like a challenge. Uno de los... Ah, I forgot the word in Spanish. ¿Uno de los retos? Como un reto, algo así, como challenge, es un como sinónimo. Entonces, que las personas han logrado accomplish, hacer, han logrado. Entonces, cómo leer. Entonces, aprendes a cómo leer, es en pocas palabras lo que te está diciendo. Y luego, opciones, libros que los hombres y las mujeres en todo el mundo continúan leyendo, buscando a través de los años. Y la otra te dice, al mismo tiempo, aprendemos a odiar las cosas. The things that, que son las más valiosas para leer. Entonces, como que al mismo tiempo, esa frase como que no hace clic con la primera. Yo le voy a la 5. Esa sí estuvo, se las doy, esa sí estuvo medio... medio rara. Y luego te dice, por eso tiene aquí un espacio, ¿cuál sería la más apropiada para comenzar la oración? Those that do can give insight and pleasure to last. O sea, esos que lo hacen, pero hacen que eso que lo hacen, te pueden dar como que placer para toda la vida. Entonces, however, volvemos a lo mismo, sin embargo, despite, otherwise, de otro modo, in addition. Entonces, no todos los libros pueden sobrevivir. Entonces, los que lo hacen. Teacher, what is despite? Despite, a pesar de algo también. Despite of, a pesar de algo. Okay, thank you. Entonces, el despite es cuando contrastas. Entonces, despite the weather, I'm going out. Entonces, aunque esté lloviendo a cántaros, a pesar del clima que hay, voy de salida. La voy a salir. Es esta. Así que ya luego nos vamos a meter más a los linking, porque sí los voy a saturar. Este ya es lectura, o sea, esto ya está un poquito más de pensarla. Which of the following is incorrectly used? ¿Cuál lo usaban de manera incorrecta? Feast, this, in sentence. Fix, not, o insight. I think it's letter B, miss. B. ¿Se acuerdan lo que vimos en la primera? ¿La primera? ¿De plural? ¿Dices para singular? ¿Cuál es para plural? Ahí está. Pero bueno. Ya. Acabamos, miss, con esa parte. Eo. I have a question. Yes, mister. Tell me. The exam has a time limit? Ah, yeah. Ah. sí, no. Ya se me fue media hora ahí, miss. 13. Aquí está, mister. El que estábamos haciendo ahorita, 40 ejercicios, son 35 minutos. Ya escuché los suspiros. Aquí también vamos a, o sea, si ven que se les está acabando el tiempo, o sea, atínenle. Y empieza, si hay una que les está dando, pásenla. O déjenla al final, y si se les está acabando el tiempo, atínale. Es lo mejor que te puedo decir. Pero no te claves con una sola. Esto estuvo un poquito rough. Estuvo pesadón. Ok. Ya vamos a terminarle porque ya también la hora. Si no, es un examen largo y eso lo estamos haciendo no completo. Entonces, comprensión de lectura y vocabulario. En los siguientes ejercicios se presenta un párrafo con algunas partes subrayadas. Después de leerlo, selecciona la opción con un significado similar. Okay, entonces aquí son entender el contexto, pero también tengo que conocer vocabulario. Vamos a ver muchos phrasal verbs. I'd like you to drop by my house later tonight. Entonces, bueno, tendría que leer todo, pero drop by, ¿qué significa? I'd like you to drop by.
drop es caer, ponemos que caer por mi casa. Entonces, como, ¿a qué le sonaría? Quisiera que cayeras por mi casa al rato. Es decir, visit. Ajá. Entonces, cáele. Algo parecido. Drop by. A que pases por ahí. Visitar. Perfect. Y luego te dice, three and four, odds and ends. ¿Qué significa? Strange people, miscellaneous things, important arrangement, or final pieces. Everything is almost ready. I just need to take care of a few more odds and ends. Ah, ok. Tiene que ver el surprise party. Entonces, están teniendo una fiesta sorpresa para Henry. Casi todo está hecho. Nada más necesita terminar de arreglar o de llevar a cabo algunas que odds and ends. Final pieces. No, literal, porque literal son, o sea, piezas finales. Es como que piezas. Misceláneo, o sea, en general, ¿qué si te hace falta a lo mejor comprar algo, arreglar algo? Incluso pues esa papelería, colgar. Algunas cosillas. O sea, pero para la misma, el mismo arreglo. Six, spill the beans. Spill the beans. Tirar los frijoles. ¿Qué me quiere decir? Reveal a secret, prepare food, forget to come, carry it carefully. Remind her, though, not to spill the beans. She gets carried away. Spill the beans es suelta la sopa. Entonces, ¿qué sería? Que no suelte la sopa. Spill the beans. Entonces, cuando quieren que alguien les cuente un chisme, spill the beans. Y bueno, así van. Ya estas ya van a ser un poquito más largas, entonces esos no me voy a meter ya a verlos por el tiempo, pero se los estoy dejando en esta carpeta que les voy a compartir. Entonces, todo lo que estamos viendo está aquí, ¿ok? Entonces, lo último vienen siendo, tienes una lectura ya más larga y ahora sí, los ejercicios que hacíamos de lectura de comprensión. Entonces, la palabra one en la línea 8, ¿a qué se refiere? O luego te dice, de acuerdo a la lectura, clerks were taken to the settlements, ¿para qué los llevaron ahí? O what gave comfort, entonces, no la leímos, pero por lo que entiendo, la persona que está narrando hizo un viaje o tuvo un viaje de algún tipo. Entonces, ¿qué lo confortó? O sea, ¿qué lo hizo sentir bien en este viaje, no? O sea, fue un viaje que por lo que veo fue difícil. Entonces, ¿qué fue lo que lo hizo sentirse bien? It can be inferred. Entonces, aquí ya es infiere. ¿Qué puedes inferir? Entonces, ahí sí ya hay que leer bien. Lo mismo, lecturas. Entonces, por ejemplo, aquí de esta lectura, ¿qué me están preguntando? La palabra it en la línea 15, ¿a qué se refiere? In order to manage, change effective managers. Ok, para poder hacer esto, para poder llevar a cabo un cambio de manera efectiva, los administradores, los gerentes, deben de hacer todo menos, ¿qué cosa? From the reading, ¿qué puedes concluir? ¿Qué concluyes de la lectura? Entonces, ahí sí hay que entender bien la lectura. La lectura está dirigida principalmente a quiénes, a qué tipo. Técnicos, economistas, directores de compañías, ¿a quién va dirigida? La idea principal de la lectura es ¿qué? Estos son como exámenes de tipo TOEFL, entonces también ya se los pondré. Tengo algunos por ahí. Y ya. Entonces, aquí más o menos, ahí van a ver las respuestas si las quieren revisar con calma. Y me está diciendo más o menos el tipo de nivel que es. Esas que nos costaron también, por ejemplo, difícil, difícil, difícil. Podríamos decir que está sobre el grado A, lo que es fácil. El medio, estás en un grado intermedio. Y el difícil, a lo mejor ya estás hablando de un ya B2 o tal vez un C, porque abarca todos los niveles.
Entonces, habrán algunas que dicen, pero no pude, no sé, no pasa nada. Es decir, no estás en ese nivel. Pero si tú contestas todas las fáciles y logramos llegar a contestar las que son de mediano grado, con eso yo creo que estamos esa sería la meta para mí. Si alguien tiene otra meta, con mucho gusto también les ayudo o intento en la medida que se pueda llegar a esa meta. Pero al menos tenemos que llegar a las de mediano. O sea, que las de mediano no se nos compliquen. Esa fue como que una clase demasiado larga. Las demás las quiero hacer a lo mejor de hora, pues más o menos hora y media. Ahorita nos llevamos hora 40. Pero antes de terminar, sí les quería preguntar. O sea, yo los viernes de plano no puedo. ¿Podría tener disponibilidad entre que de lunes, martes, miércoles o jueves? Yo propondría miércoles, en el sentido de que tienes la mitad de la semana, entonces puedes repasar un poco del fin de semana y estamos como que un poco más frescos. Ni mucha flojera viniendo del fin de semana, ni tampoco el viernes esperando ya fin de semana. Pero no sé sus horarios. Y tendría que ser pues después de la comida, por lo del trabajo. Entonces, de 5 a 6 y media, 6:40 como ahorita creo que es buena hora. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Miércoles no, porque trabajo hasta tarde o tal día. La idea es que al menos los que estamos aquí acordar. Los demás que faltaron, pues ya se tendrían que acomodar a nuestro horario. Yo, por ejemplo, o sea, lunes, miércoles y viernes podría, pero solo a partir de las 6, pues, porque tengo clases. Lunes, miércoles y viernes. Ajá. Ok. Ah, ya pude leer Visit. Me caen mal los phrases. No veía el chat, lo estaba buscando, pero por ahí se me escondió. Ok, lunes, miércoles y viernes. Así es, miércoles no podría ser a las 5. O estarías entrando como el día de hoy a partir de las 6. ¿Exacto? Después de las 6. Ok. ¿Quién más tiene alguna restricción de tiempo o día? Hablen ahora o callen para siempre. Yo mis, los jueves trabajo y hay veces que entro a las 5 o entro más tarde. Pero ok, jueves no. Dale, ¿quién más? A mí me parece perfecto los miércoles. Miércoles. Ok. En caso que... ¿Cómo quedaron los lunes, miércoles y viernes? Me dijiste, Paco, ¿verdad? Sí, mismo. Ok. En caso que se cambiara martes, ¿podrías ir? O sea, sí puedo cualquier día, pero sí tendría que ser en el horario porque justamente antes de las 7 están por agarrar la PC, entonces tengo que... Sí, no, 5. No, el horario yo creo que ese horario se les acomodó bien a las 5 porque ni... O sea, ni rayando después de la comida y también tan noche porque pues se me van a dormir. Sí, martes o miércoles, o sea, cualquier día yo puedo, la verdad yo no hago nada después de venir de la universidad, pero cualquier día yo puedo. Pongas a estudiar, Miss. ¿Cómo que? A ver, acá aparte. Ah, no hago nada. Lunes y miércoles, híjole, ya me están colgando dos días y yo voy preguntando. Ay, maestro, espéreme, maestro, déjeme que me agarren el ritmo primero un día y no me van a soñar o me van a dejar colgada después del primer mes. Podríamos ver la opción de ponerlo a dos. Pero yo puedo todos los días, maestra. Mis, perdón. Okay, todos los días. Igualmente, teacher. Yo puedo cualquier día como a esta hora. Okay. Lunes y miércoles, maestro Elías. Y es que el lunes me van a poner atención, van a estar todos queriendo más fin de semana. ¿Y el martes usted puede, maestro? Sí, está bien, martes. Podemos empezar. Arrancar martes. Arrancar martes, de 5 a... Entre martes y miércoles, no hay problema. 6, ok. O sea, podemos arrancar martes si no hay alguna objeción. Ahorita empezar martes de 5 a 6 y media, 6:40, más o menos como ahorita. Y que ustedes practiquen.
vemos, pues ya septiembre ya se fue. Entonces nos queda octubre. Sabemos octubre cómo trabajamos, porque quiero que todos arranquemos desde, no desde cero, pero tengo que volver a repasarles como que algunos temas de A2. Y ya ahí sí ya podemos empezar a trabajar más, igual y ya vemos la opción de 2 días. Cris, ¿martes? Porque no ha hablado Christopher. Altagracia. Eva, tú me decías que trabajabas, ¿no? En la tarde. O ya te cambiaron a la mañana con la plaza. Justamente, pues, mi contrato para lo de dejar de ser vespertino es en octubre. O sea, quizá okay. Por ahora no pueda asistir a las reuniones, pero ya a partir de octubre sí puedo. Para lo que fue, no nos queda una clase de sí. Septiembre. Pero sí, martes, sí, entonces. Sí, puedo cualquier día, o sea, después de que termine septiembre, tengo libres todas las tardes. Ok, perfecto. Ah, entonces ya puedo entrenar conmigo. Ni modo. No. Ya cayó. Eso es otro tema, punto y aparte. Bueno, entonces, martes, para que yo haga la reunión y la ponga al menos de aquí todo octubre. Nos quedamos martes de 5 a 6 y media, 6:40. Yes, miss. Ok, les mando la invitación. Pues parejo, y el que entró, entró, y el que no, no entró. Y ya nada más, nada más les voy a mostrar, ya nos vamos. El otro libro que les estoy compartiendo, o sea, el material, nada más para que sí me gustaría que se fueran familiarizando con él. Estos libros me gustaron mucho. Si se dan cuenta, es mucha gramática. Eso va a ser como que nuestro talón de aquí. Les tendremos que revisar mucha gramática, porque eso es lo que va a lograr que podamos tener un nivel más alto. Entonces, realmente obtener una 2, haciendo la sincera y sin ánimos de ofender, o sea, no me lo tomen a mal, pero una 2 no les ayuda de mucho. O sea, para que realmente valga la pena ese certificado, tiene que arrancar desde B. ¿Okay? Entonces, tendremos diferentes niveles de la manera que ustedes me van a poder practicar. A lo mejor los que están en A2, me llevo con vocabulario de A2, los que ya están en B1, aunque sea presente simple, acuérdense que el vocabulario es lo que hace la diferencia. Y nunca estamos exentos, siempre se nos olvida, falla algo. Entonces, este libro tiene todos los tiempos y están explicados. Entonces, está despepitado que si es el presente continuo, que si es el presente simple, el presente perfecto, para cuando los empecemos a explicar y a ver, sepan de qué estoy hablando. Los condicionales con el if. Entonces, ahorita a lo mejor hay mucha información que no conocen o no entienden, pero es una muy buena guía para ir entendiendo. Entonces, por ejemplo, aquí te viene la explicación, aquí te vienen ejemplos y luego hay ejercicios. Entonces, algunos ejercicios yo los voy a ir tomando. Yo les voy a ir diciendo de dónde saco cada ejercicio. ¿Okay? Entonces, ese es uno que estaremos trabajando. Por si quieren irlos hojeando, no lo vamos a contestar todo, yo voy a ir seleccionando. Y el otro libro que también me gustó, que es para B1, ese se ve como que más de jóvenes, pero está muy bien explicado. Igual, presente simple, presente continuo, el futuro, condicionales, el del if. Y si uno se va un poquito más práctico, cómo está la información y sus usos, sus ejemplos, sus reglas gramaticales. Todo está así de manera despepitada, ¿ok? Entonces, también nos va a servir mucho. Y los ejercicios que yo les vaya poniendo en clase de exámenes, ya yo los voy a ir subiendo poquito a poquito, ¿ok? Entonces, a rato les mando la invitación, martes de 5 a 6 y media, les mando la liga del Google y con eso arrancamos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, a estudiarle mucho, yes, mucho, mucho, mucho. ¿Ok? So,
espero no haberlos espantado. Me dio gusto tenerlos nuevamente conmigo. Y pues cualquier cosa ya saben mi contacto. Entonces, si algo se les atora por ahí, si están revisando algo y tienen duda, adelante. Entonces, pues nuestro objetivo es el B1. Así que a darle. Queda inaugurado nuestro taller para eLash 2. Y que sea lo mejor de nosotros. So, thank you, teacher. Me despido you, for miss. Today. Thank you, miss. Thank you, see miss. You next Tuesday. Yes. Yes. So, bye-bye. Thank you. Bye. 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 Bye.